Hola, ¿qué tal? Dani Amo de Cabello Trail. Hoy y mañana y ayer por la noche estoy por León. Tenemos unas jornadas educativas sobre analítica del aprendizaje, que es lo que a mí me gusta, lo que me apasiona y una de las tantas cosas que hago en la universidad. Así que en León hay lo que se llama el Learning Analytics Summer Institute 2018, hecho en España, hecho en León. Y nada, nos hemos reunido algunos frikis de la analítica del aprendizaje y estamos pues compartiendo nuestras investigaciones, nuestras conclusiones y nuestras paranoias ahí de cómo mejorar el aprendizaje a través de los datos y la analítica y machine learning y cosas así. Así que, como siempre, cuando me voy de viaje, pues me llevo las zapatillas. En este caso, me he llevado las Merrell, que las llevo puestas para andar, pero las Five Fingers para meterle caña por aquí, por León, porque sé que León es muy llano, no hay, la verdad es que no hay mucha montaña. La más cercana está como 50 kilómetros, eso es lo que me dijeron ayer, así que esta mañana he hecho 5 kilómetros por asfalto. Y en la convención, en el congreso, pues me he encontrado con una chica que hace ultra trails, que ha hecho picos de estado, y luego un chico que hace las Spartan Race, ¿no? Y me han dicho, no, aquí tienes un parque súper guapo. Y nada, pues a 3 kilómetros corriendo hay un parque súper chulo con unas montañitas suficientes como para romperte las piernas. De hecho, no subes más de 100 o 120 metros, suficiente para meterte unos buenos spins y cansarte y sacar el hígado. Pero han habido un par de subidas absolutamente verticales que me han recordado bastante a las Bastions. Y además, con el calor que hace, 28 grados, con el solano de las 5 y media de la tarde, corriendo por aquí León, aunque es bastante húmedo y el aire se agradece bastante, pues he sudado la gota gorda, aunque me he llevado un botellín de estos para no morir en el intento. Y nada, oye, me he sentido súper mega cómodo. He ido súper bien por asfalto, he ido súper bien por montaña, por esta montañita de nada. Y oye, la verdad es que me estoy acostumbrando muchísimo, voy con paso muy seguro. Sí que a veces pues me clavo alguna piedrecilla. Y ostras, ayer por la noche me di cuenta de que tengo una pupa aquí, tío. Tengo aquí una, ¿lo veis? Que tengo aquí, pues... Sí, se ve. Bueno, aquí está el callo, pero aquí tengo, pues nada, una llaguita de nada y que se me ha hecho, pues, una abertura en la piel, ¿no? Y cuando llevo las Five Fingers, al principio lo noto, luego ya no, pero cuando me saco las Five Fingers, pues tengo ahí un montón de sangre acumulada. Y, joder, eso me preocupa porque, coño, tener hecha una herida ahí justo cuando es donde roza un poquito más la zapatilla, pues, oye, esto hay que curarlo rápidamente. No me la he hecho corriendo, no me la he hecho con las Five Fingers. El sábado estuvimos en un aeródromo y ahí hicimos barracoas, subimos en avioneta, nos lo pasamos muy bien con la familia, los colegas, y ahí fuimos descalzos. Y en un momento de jugar con las niñas descalzos tal y cual, pues que me rocé con algo y ahí me hice, pues, esa rascadilla, ¿no? Y ahora cuando llevo las Five Fingers, pues me rasca un poquitín. Así que nada, creo que voy a meter algo de Compex o algo parecido para que se acabe de curar, se cicatrice rápido y pueda seguir metiéndole caña, ¿no? Porque me da ese miedo de que esa cicatriz o esa herida pequeña se convierta en algo peor, ¿no? Así que eso hay que cuidarlo. Y nada, oye, avanzando con las Five Fingers, esta mañana he hecho 5 kilómetros por asfalto, muy mal, por cierto, el sóleo de la pierna derecha me ha pasado factura, pero esta tarde he salido, he hecho casi 12 kilómetros, metiéndole pues bastante, bastante buen ritmillo y oye, se nota, el hecho de ir por montaña de asfalto con Five Fingers, se nota un montón, ¿no? Que en montaña tiene subidas y bajadas, cambios de ritmo, subidas muy bestias y sacas el hígado, no tienes esa constancia y dureza que te da el asfalto y se hace mucho más llevadero. Así que nada, oye, compartir con vosotros la experiencia esta que estoy viviendo por aquí, por León, con Five Fingers, me lo estoy pasando bien. Tendría que ir esta noche con mis compañeros
de congreso, que ya fuimos ayer, ¿eh? Ya fuimos ayer de tapeo y tal. Tendría que acompañarles hoy, pero es que el hecho de ser celíaco, vas de tapas y no puedes comer casi nada. Todos son fritos o son preparados a base de pan, y yo que soy celíaco, pues lo paso realmente bastante mal. No bebo, así que mucho mejor, porque si además bebiera o no comía nada, pues peor, ¿no? Pero no acabo comiendo, cuando voy de tapeo no acabo comiendo bien, y necesito comer bien porque esta mañana he hecho 5 kilómetros, esta tarde he hecho casi 12 kilómetros, necesito comer bien, así que estoy en una parte hotel, tengo cocina aquí, tengo el Mercadona justo que hay atrás, así que ahora voy a comprar alguna cosilla, me lo voy a hacer aquí y a disfrutar. Además, este mediodía hemos ido a un restaurante. Me he pedido ahí una crema de verduras y luego un bacalao ahí bien, bien aderezado. Y, hostia, en la crema de verduras, al empezar cucharada tras cucharada, me he metido una cuchara en la boca y he pensado, creo que me he comido un bicho, pero bueno, no he hecho caso, ¿no? Al segundo bicho lo he apartado. Y cuando ya he visto que había un escarabajo por ahí en medio, digo, mira, fuera la sopa, la crema de verduras. Así que no me apetecía comer ese tipo de proteínas. No he comido crema de verduras, me he comido un pedazo de bacalao ahí con tomate y un poco de aceite. Y hoy he pasado una tarde casi sin comer nada. Así que necesito comer bien, necesito esos carbohidratos, necesito esas proteínas. Nada de embutido y cosas de esas. Que además no estoy acostumbrado a comer y aún me va a sentar mal. Y nada, oye, ese es el plan, muy tranquilito, mañana un poquito más de congreso. No sé cómo voy a dormir mañana las piernas por la mañana, si estoy bien y me levanto temprano, a lo mejor hago 5 kilómetros más. Y nada, oye, vamos a seguir metiéndole caña con estas Five Fingers, vamos a ir incrementando kilómetros. Hoy he hecho pues 16, una tirada larga en medio de semana, aunque haya sido partido, 5 por la mañana y 12 por la tarde. Y nada, cada vez me siento más cómodo, machaco menos caderas. Sí que es cierto que estoy metiendo mucho estiramiento, ¿vale? Después de la Bastions, que casi casi no me he dado descanso en esta Bastions, pues nada, he metido mucho de relax, mucho de estiramiento entre ejercicio, entre día y día, no cuando termino de hacer ejercicio, sino unas horas después, y me está yendo bastante bien, me noto más soltura, me noto mucho más movimiento en las caderas, últimamente notaba que estaba yendo como un poquito de Robocop, así que es importante que estiremos. Yo estiro justo después de correr, para mí eso no es esencial, de hecho cuando corres ya estiras y contraes, y cuando ya he enfriado, cuando ya han pasado unas horas, entonces me hago una sesión de estiramientos o de automasajes de estos duros que sufres y te cae la ermita del dolor, o me pongo compes, que es mucho, mucho más cómodo. Bueno, y aquí estamos, me voy a meter un platanito con mucha agua para recuperar un poco, a trabajar 4 historias que me quedan por hacer y luego a cenar, a llamar a la familia que la tengo un poquito lejos, y mañana ya a un poquito más de conferencia, el tren, de vuelta a casa y vuelta a la normalidad. Así que nada, nos vemos por aquí. Bueno, Caballo Trail, hasta ahora.